¿Ves? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos a 8 participantes, vamos a hacer siempre un tiempo de espera, agradeciendo su puntualidad, ¿verdad? Creo que casi. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, bienvenido. Pues quizás vamos a arrancar. Siempre hago un tiempo de espera. Agradecerle siempre estar conectados a las 8 en punto, ¿verdad? Sin embargo, ayer me estuvieron escribiendo algunos que pues no entendían la razón de por qué les costaba tanto conectarse, ¿verdad? Entonces, ahí sí se vuelve un poco complicado porque ustedes, a lo mejor en sus trabajos, alguien cercano que técnicamente les puede ayudar, ¿verdad? Entonces, pues hay algunos con inconvenientes, pero ahorita ya estamos 19, pues vamos a iniciar. El tema del día de hoy es el formato de celdas. A esta altura ya conocemos nosotros qué es una celda. Una celda es simplemente el rectángulo que se muestra o que se ve en Excel. Cuando ingresamos a Excel, lo que encontramos es una cuadrícula con un conjunto de celdas. Entonces ya sabemos que la celda es ese pequeño rectángulo que cada una tiene su propio nombre. Y ese nombre está compuesto por la letra de la columna y por el número de fila. Ejemplos de estos, A1, B3, D17, M70. O sea, esos son nombres de celdas. Cada celda tiene su propio nombre. Entonces, hemos estado practicando el ingreso de distintos datos. Y ahora vamos a ver el formato. Hablar de formato es hablar, si podemos asociar un poco la palabra como darle maquillaje a la celda e ir un poco más allá. Hablar de formato es hablar
de apariencia. Entonces, hay algunas situaciones que vamos a estar considerando. Entonces, como definiendo el formato de celdas, lo definiremos como el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de la celda. Este es el cuadro de formato de celdas, el cuadro de diálogo que vamos a estar viendo. El formato de celdas tiene algunas pestañas como número, alineación, fuente, borde, relleno. El formato de número nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. Se puede ver en la imagen que este formato que dice general es el predeterminado. Sin embargo, hay muchas categorías que se pueden cambiar. El formato de alineación se puede asignar a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Formato de borde son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes, pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y grosores. Si nosotros logramos ver esas líneas grises, en realidad solo son líneas de guía, no son bordes. Se pueden aplicar a través de este cuadro de diálogo. Los bordes son un estilo el cual sirve para resaltar el contorno de celdas o rangos. Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizar. El formato de relleno. Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel. Estas son las diferentes pestañas que podemos utilizar del formato de celda. Está la pestaña Proteger, que no la vemos en el nivel básico, sino que usted la ve en el nivel intermedio. El formato personalizado sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Eso es el formato personalizado. Descargamos el archivo de práctica y vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a practicar en esa hoja que se nos deja disponible. Es una tabla de vendedores con edades, asumiendo que estos números representan ventas. El formato que tiene esto tiene bordes y es lo único que tiene. Para mostrar el cuadro de diálogo formato de celdas, está el atajo más rápido. Sin embargo, hay más opciones para llegar a ese cuadro. Si se presiona Control 1, se muestra el cuadro formato de celdas. Si se presiona
Sobre este iniciador de formato de número, también nos lleva al cuadro formato de celdas. Si presionamos clic derecho, también tenemos la opción formato de celdas. Entonces, llegamos rápido de cualquier método, pero para utilizar el atajo vamos a mostrarlo con Control 1. Entonces tenemos las diferentes pestañas de número, alineación, fuente, borde, relleno. Las categorías de número. Todas estas están en tipo general. Si yo me ubico en un texto, acá dice general. Si me ubico en un número, dice general. Si me ubico en una celda en blanco, dice general. Ese es el formato predeterminado. Luego dice que aquí tenemos como una breve ayuda. Las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Si presiono la siguiente categoría de número, se activan las posiciones decimales. Si queremos usar el separador de miles, que es la coma, y si hubiesen números negativos, ¿cómo los quisiéramos presentar? Si en rojo o con el signo. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí me voy a ubicar en este 1433. Si yo le pongo menos 1433, pues está bien. Esa práctica ya la hicimos. Es un ingreso de datos natural. Si en número yo le dejo, por ejemplo, este número rojo, aquí tengo la muestra. Ahí nos va dando la muestra. ¿Qué sucedería si selecciono ese? Simplemente, recuerde, en la teoría vimos que simplemente es un formato. Aquí está rojo, pero el número no ha dejado de ser negativo. Y eso lo podemos verificar en la barra de fórmulas. Esto no es que le hayamos aplicado un color rojo. Cuando nosotros vemos esto, aquí ni siquiera tocamos que le cambiamos al color de la letra. Eso es nada más un formato. Y estas son las diversas opciones. ¿Deseamos este formato? Ahí está la muestra y pues no queremos que cambie de color, pero que conserve el signo. Entonces ahí va a depender cómo usted desee mostrar sus números negativos. Y esta también pues es otra muestra que aparte de estar en rojo, también conserva el signo negativo. Entonces son tipos de formato. Queremos usar el separador de miles, activamos. Queremos usar solo un decimal, pues allí configuramos de acuerdo a la necesidad que se vaya teniendo, como ustedes lo vayan trabajando. Tenemos la siguiente categoría que es moneda. Digamos que voy a seleccionar estos datos y les voy a aplicar moneda. Lo puedo hacer con el cuadro de diálogo o puedo hacerlo acá, ¿verdad? Puedo hacerlo aquí de una vez. Si yo lo apliqué aquí, vea, se aplicó por supuesto el signo de dólar. Si yo lo hago con el cuadro de diálogo y me voy a moneda, posiciones decimales, se las definimos, qué símbolo de moneda se quiere utilizar y en qué formato queremos verlo. Funciona igual al anterior, cómo queremos que se muestren los negativos. Allí hubo una poca diferencia si logró notarlo. Ok, Jorge. Ok, ahorita pues estamos iniciando con el
con el tema de formato personalizado. Entonces, si ustedes se fijaron, cuando apliqué el formato, el signo de dólar desde acá, apareció alineado. Y cuando le apliqué el formato moneda, no necesariamente porque lo apliqué desde el cuadro de diálogo, porque también aquí están las distintas categorías que se pueden usar. Entonces, lo que se pudo notar, la diferencia, es que el signo de dólar no aparece alineado, sino que aparece pegado al número. Y en la categoría de moneda tenemos algunas opciones parecidas a las de número. Si yo selecciono contabilidad, ya no tengo las opciones. Solo me aparecen las posiciones decimales y qué símbolo se puede utilizar o queremos utilizar. Entonces, hay un poquito de diferencia entre moneda, que nos muestra la apariencia para números negativos, y contabilidad, que no nos da esas opciones. Entonces, en formato contabilidad, el signo de dólar está alineado y en signo de moneda, en formato de moneda, se pega al número. Entonces, son cosas que ustedes, pues, de acuerdo a sus requerimientos y necesidades, las van cambiando. Aquí tenemos un formato fecha. Voy a seleccionar estos números. Presiono Control 1. Lo estoy haciendo para efectos de práctica. Voy a presionar fecha. Como estos números no están representando, o sea, por el tipo de dato que nos están presentando de vendedores, asumimos que es dinero, es venta, pero como es un archivo de práctica, voy a seleccionar estos números y selecciono fecha. Y mire lo que pasó. Excel comienza a contar desde el 1 de enero de 1900, desde ahí comienza a contar 1. Entonces, estos números para Excel son fechas. Y aquí, por ejemplo, nos está dando una muestra. Si yo presiono aceptar, esos números que estaban antes para Excel en tipo fecha es esa fecha. Y cuando hablamos de fecha, pues ahí tenemos varias opciones. ¿Cómo quisiéramos mostrar la fecha? ¿Con el día, el mes completamente? ¿Lo queremos con diagonales, con el año, los 4 dígitos del año? ¿Solo lo queremos con los 2 dígitos del año, con guiones? Que en este caso sería, ¿en qué formato lo queremos? ¿Mes, día, año? En este formato sería año, mes, día. Y en este otro formato que igual, ¿verdad? Está mostrando el número o los nombres de día completos, tanto como los meses. Entonces, si por ejemplo presiono aceptar en el tipo de dato fecha, pues ahí vean que es simplemente un formato dependiendo de cómo ustedes quieran utilizar la fecha. Está tardando en mostrarme esto. Ahora, en formato hora. El formato hora, pues voy a seleccionar los otros números, los meses y los días. Ah, es que, a ver, Josué. Les explicaba que aquí habían unos números, ¿verdad? Voy a presionar Control Z, voy a insertar una columna, voy a seleccionar la F, clic derecho, insertar. Yo les decía que Excel, cuando encuentra números así, sin ningún formato, así, sin un formato específico, lo que hace es asignar una fecha cuando es tipo dato fecha. Y que para Excel el día 1 es el 1 de enero de 1900. Desde ahí Excel comienza su conteo. Entonces, si yo copio, a ver, control Y. Si yo copio estos datos, voy a arrastrar los datos. Son los mismos.
y lo he hecho para aclarar ese punto. Son los mismos datos de aquí a acá, solo que esto lo voy a dejar y voy a formatear la copia que acabo de hacer. Entonces, fecha, le voy a dejar esa. 8 de noviembre de 1902, dice. Recuerde que cuando tenemos este tipo de disque error, supuestamente error, en realidad no lo es, sino que simplemente el contenido de la celda es más grande que la columna. Entonces, simplemente yo puedo hacer doble clic en la división para que se autoajuste el ancho de columna. Para Excel, el día 1043 es el 8 de noviembre de 1902. El día 1384 es el 15 de octubre de 1903. Para Excel, así son los números, esos, ¿verdad? Quiero saber qué día ahora tenemos. Voy a escribirlo acá. Estas plantillas son un poquito, se me ponen lentas por momentos. Digamos que hoy tenemos 31 de mayo de 2023. ¿Qué día es para Excel este día? En lugar de que acá diga fecha, le voy a poner general. Entonces, para Excel, este día es el 45.077. Recuerde que viene contando desde el 1 de enero de 1900. Entonces, no sé si se comprendió ya un poco ahí, Josué. Entonces, excelente. Bien. Luego vienen los formatos hora. Digamos que voy a seleccionar estos datos y le vamos a cambiar a hora. Aquí, simplemente estos números sí no están representando un tipo de hora, ¿verdad? Por ejemplo, si yo selecciono este tipo, ahí pues simplemente no pasa nada, solo ustedes se pueden fijar que como ahí habían números. Entonces simplemente Excel vea en la barra de fórmulas que los ha convertido a la fecha correspondiente, pero como no hemos digitado una hora específica, pues no muestra cero en todos, ¿verdad? Pero simplemente cuando usted necesite un formato hora, ya sabe dónde encontrarlo. Aparte, puede decir usted, aquí está más fácil, aquí se encuentra también. No más que hay más opciones en el cuadro de diálogo. Tenemos el siguiente que sería porcentaje. Si estos números que están acá los convierto a porcentaje, lo que va a pasar es que ese número lo va a multiplicar por 100. Entonces nos va a salir un número súper grande. Lo puedo aplicar de aquí también. Porcentaje, estilo porcentual. Vea, las cantidades que estaban las ha multiplicado por 100. O sea, eso no quiere decir que usted tiene que hacer un ingreso diferente. Lo que pasa es que aquí, porque ya estaba el número. Pero si usted tiene que ingresar un 11%, ¿verdad? 11%, simplemente usted escribe con Shift 5, ahí usted lo escribe y simplemente. Eso es un 11%. No es que siempre ese 11 se lo va a multiplicar por 100. Entonces, ahí están los tipos del estilo porcentual. Iguales se le pueden asignar posiciones decimales. Si queremos representar números en fracción, ahí tenemos los ejemplos. Si yo quisiera estos números, no sé si a ustedes les pasa que cuando utilizan el archivo de práctica, no sé si es que solo a mí me está pasando, que se me pone un poquito lento. Pero digamos, selecciono fracción y allí está, por ejemplo, al parecer aquí en la muestra,
como estos números son enteros, ¿verdad? No hay cambios, ¿verdad? Si yo quisiera un formato de fracción, pero si yo, por ejemplo, les pusiera decimales, qué sé yo, un 13,88, 13,20, 13, les estoy asignando un punto, 13,41, yo le estoy asignando dos decimales y solo lo está mostrando con uno. Usted ya sabe qué hacer. Si quiere los dos decimales, selecciona los números. Y estos iconos también nos ayudan para aumentar decimales, ¿verdad? Disminuir, perdón, disminuir decimales. Vea, ya usted ahorita ya está claro que lo que ve en la celda puede compararlo con lo que ve en la barra de fórmula. Y aquí sí tenemos dos dígitos. Entonces, si queremos mostrar los dos, ya sabe cómo. Si a esos números decimales quiero que se representen en fracción. Ahora sí, ya tengo la muestra porque ya son decimales, ¿verdad? Así es como se representan en fracción. Y ahí puede dejarlo, pues ahí depende quién utilice este tipo de dato, ¿verdad? El tipo de dato fracción. La científica, pues acá en el ingreso de datos pudimos verlo. Digamos, voy a seleccionar estos en matemática, en ciencias, se utiliza este tipo de dato, pues exprese los números en notación científica, ¿verdad? Y pues así serían expresados en notación científica. Los miles, ¿verdad? Por eso es que tienen tres, por eso es que está la E de exponente y tres porque hay tres números después del punto que se representan como miles. Si tuviéramos un número, aquí dice dos, porque no son miles, sino que son centenas, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo tuviera un número que fuera de millones, por ejemplo, le voy a agregar para que sea millón, uno, dos, tres, y entonces ya dice que el exponente es elevado a las seis, ¿verdad? Miles, centenas, millones en formato de científica. Y bueno, luego están los que dice que son como texto. Voy a hacer un poco más ancha esta columna para ver si se nota alguna diferencia. Recuerde, ya estamos claros que si los números están alineados a la derecha, pues están correctamente ingresados. Si estuvieran como texto, aunque acá veamos como texto, ahí está. No que no sigan funcionando, fíjese, siempre van a seguir funcionando, porque si yo quisiera hacer una suma de ese número más uno, me la va a efectuar. Entonces, no es que no se comporte como número, se siguen comportando como número, no más que con el formato de texto le cambió la alineación, pareciera como si no fueran números, pero siguen teniendo ese comportamiento. En especial, esto lo va, muy probablemente cuando vean el tema de las listas, vean el tema de especial, ¿verdad? Cuando elijan aquí tal vez un tipo de dato, ¿verdad? Me voy a saltar este tipo de dato. Y en la personalizada que hay un montón de formatos personalizados para utilizar. Fíjese que ahorita yo estoy seleccionando estos números que tienen un formato texto. Y automáticamente, si yo hago clic aquí en personalizada, se me ubica aquí en esta arroba. Allí simplemente ustedes van a ir como seleccionando qué tipo de dato les va mejor, ¿verdad? A ver, voy a tener un poquito aquí. Voy a traer unos ejemplos que tengo por acá. Y
Y el formato personalizado le puede dar diversos usos, tal como le aparecen los formatos ahí. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos en algún momento ocultar las edades por alguna razón, usted tenga que ocultar. Recuerde que esto solo es formato. Ya más adelante usted verá programación, más adelante verá funciones, pero recuerde que esto solo es formato, solo es apariencia. En algún momento usted quisiera ocultar un tipo de dato. Tengo seleccionadas, por ejemplo, las edades. Entonces, si selecciono personalizada, aquí ya saben ustedes que es el formato predeterminado en general. Y aquí está la muestra. Fíjense que si se van fijando en los otros formatos preestablecidos, tienen como una separación. Vea estos formatos como son, ¿verdad? Aquí dice que están, este está como cero, como número entero, este como decimal, este tiene una coma para los miles, este también tiene una coma para los miles y para decimales. Aquí tiene, si usted logra ver aquí la separación, tiene los números positivos y los números negativos, separados por un punto y coma. Entonces, si yo solo escribo ahí un punto y coma, mire, mire que en la muestra ya no se mira nada. Aquí había un 36, pero si yo aquí pongo un punto y coma, le voy a dar a aceptar. Los ha ocultado. Recuerde que la barra de fórmulas no delata. En otro nivel usted aprenderá a ya no verlo ni tan siquiera en la barra de fórmula. Pero por lo menos ahorita de aquí se han ocultado simplemente con escribir un punto y coma. La otra forma que quizás podemos utilizar es, por ejemplo, veamos. A ver, aquí tenemos otros ejemplos. Bueno, con el formato de las fechas. Digamos, aquí están las fechas. Aquí están las fechas. Utilizamos personalizada y aquí ve que está del tipo día, mes, año, con un dígito. Un dígito el día, un dígito, o sea, no es que sea un dígito, sino que, o sea, simplemente como solo tiene, los meses tienen o uno o dos dígitos, ¿verdad? ¿Será revisado la sección 1 a aula 4? Solo la sección 1, Jacqueline. Solo la sección 1, que para hoy hay un laboratorio. Ajá, entonces, como les decía el primer día, ustedes, lo ideal es que no esperen la clase, ¿verdad? Lo ideal es que usted haga el laboratorio para que por lo menos en ese tema ya pueda estar al día, ¿verdad? Porque el laboratorio es de la teoría de la plataforma. Entonces, solo la sección 1 y por supuesto los cuatro temas de la semana. Eso sí. Excelente. Muy bien, Jacqueline. Bien, entonces, tengo seleccionadas las fechas. Y les decía que este es el tipo. Si yo solo dejo una D, solo me va a mostrar el día. Puede ser que en algún momento así se necesite la fecha. Si yo le escribo 2D, mire, se le incrementó otro dígito. Véalo en la muestra. Si le da a aceptar, usted lo puede ver que solo le va a dejar el día nada más. Si, por ejemplo, recuerde que en la barra de fórmulas está la fecha completa. Si yo le escribo una M, pues ahí nos deja el mes. Si yo le escribo dos Ms, no hubo ninguna diferencia en ese caso. Le escribo otra M,
ya me deja las tres letras del mes. Si yo le escribo otra M, ya me deja el mes completo. Y solamente eso deja. Lo mismo sucede con el día. Yo solo le escribí dos, pero si le escribo uno, dos, tres, 3D, me deja las tres letras del día. Si le agrego una D, me deja el nombre del día completo. Esos son los formatos personalizados. Entonces, digamos, si usted le deja una Y, dos dígitos. Dos Y, igual. Tres Y, pues ya le deja el año completo. Y cuatro Y también, ¿verdad? Ya le deja el año completo. Entonces, esas son como formatos personalizados que ustedes pueden utilizar. Tenemos, a ver, ¿de qué otra manera podríamos utilizar? Fíjense que también podemos hacer que, ese lo van a hacer ustedes con las funciones lógicas que las van a ver en el intermedio. Pero aquí también podemos, por ejemplo, aplicar un formato. A ver, hay un formato que me lo voy a traer para acá. Voy a escribir una condición lógica. Esa condición lógica, hay un formato que Excel exige, que es escribir, a ver, shift. Escribir entre corchetes la condición lógica si, por ejemplo, a partir de estos números, a partir de esos números, quisiéramos otorgar si son ventas, quisiéramos otorgar si aplica un bono o no aplica un bono, por ejemplo. Entonces, voy a escribirlo acá primero porque ese es el formato que Excel exige. La prueba lógica va a ser, a ver, las ventas aquí oscilan en, aquí está el promedio. En la barra de estado tenemos que el promedio de las ventas ha sido de 1221. Digamos que la meta, a ver, no podemos tomar ni 1500 porque no hay 1500. Digamos que la meta es de 1300 en adelante. Y que los que tengan aquí de 1300 en adelante diga, aplica bono. Y los que no, pues diga, no, no aplica bono. O necesita cualquier mensaje, necesita capacitarse, necesita mejorar, qué sé yo. Cualquier mensaje. Voy a dejar aquí el formato. Entre corchetes escribimos la condición lógica. Dijimos que la condición lógica era que fuera mayor a 1300. Entonces eso lo dejamos entre corchetes. Ese es el formato que pide Excel. Y luego vamos a dejarle, si esto es verdadero, esto es lo que vamos a ir a escribir al formato personalizado. Si eso es verdadero, vamos a enviar una palabra. Aplica bono. Y eso lo estoy escribiendo entre comillas, porque es un texto. Si esto se cumple, pero si esto no se cumple, lo vamos a separar por punto y coma. Recuerde que ese es el formato que nos aparecía en los formatos personalizados. La separación va con punto y coma. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Necesita capacitarse. Cualquier frase. Eso es lo que me quiero llevar para el formato. Lo escribí aquí para que estuviera un poco más claro. Y lo voy a copiar porque lo voy a ir a pegar al formato personalizado. Voy a seleccionar el rango personalizada. Borro esto. Y voy a pegar lo que acabo de escribir. Voy a aceptar. Y eso es lo que pasa. Que ya no nos muestra los números. Claro, si usted quiere que le muestre los números y que en otra columna le muestre esto, pues
Usted simplemente hace una copia, ¿verdad? O no quiere ver las ventas. Recuerde que aquí las puede ir viendo. La barra de fórmulas. Vamos bajando. Si es mayor a 1.300, aplica bono. Y si no, pues, necesita capacitarse. Entonces, ese es uno de los formatos personalizados que también ustedes pueden utilizar. De pronto hay números como tan grandes, como por ejemplo cuando hicimos una práctica del ingreso de datos que escribimos un número. Lo voy a hacer acá. Oh, quiero ver. Voy a quitarle el formato de científica a estos. Voy a darle un formato general y voy a hacer que sea un número súper grande. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O si no, vamos a hacer un ejemplo y así vamos a ir como aplicando más fórmulas y más funciones. Voy a aplicar una función que se llama aleatorio. Esta función aleatorio la vamos a estar viendo bastante. Así que la función aleatorio lo que hace es devolvernos números aleatorios. En este momento solo voy a utilizar esta. Ya luego vamos a ir utilizando el aleatorio punto entre. Esta lleva un asterisco y quiero decirle que se vaya hasta los billones. Por ejemplo, que sea 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un número grandísimo. Claro, como es bien grande, ¿verdad? Me lo deja como exponencial. Pero digamos que no queremos que aparezca como exponencial. ¿Tendrá alguna guía así como los usos rápidos, pero haciendo referencia a los números para que puedan ser aplicados? Por ejemplo, menor significa menor que. Mario, le voy a compartir una guía, pero después de la clase. Y con gusto se las comparto. Le voy a quitar esa. A ver, me voy a ir a los formatos personalizados. Vamos a ver. Aquí, en número. Así lo quiero dejar. Que sea un número ilegible. Esos números va a ser bien difícil leerlos. Entonces, hay una manera también de hacerlo en formato personalizado. Que si, por ejemplo, en personalizada, yo aquí le escribo, ¿qué sucede si yo le escribo? A ver, le voy a quitar el. Le voy a poner cero acá. Y vamos a ver. Aquí le tengo que poner un cero. Ahí está. Como es un número tan grande, le quité los decimales. Bueno, no importaba. Aquí puedo dejarle un cero y mire usted lo que pasó. Ay, se me convierte como es un número tan grande, pero lo voy a dejar como número. Un número grandísimo, decíamos, que es ilegible, no se puede ni leer, ¿verdad? Entonces, vea lo que pasa si yo escribo un cero. Se le borró la parte de los decimales. Si yo observe el número, observe la muestra. Si yo le escribo una coma, ha quitado los tres números. El número no está siendo modificado, simplemente el formato. Si yo le pongo otra coma, ha quitado los otros tres números. Si yo le pongo otra coma, quitó los otros tres números. Pero adicional a eso, o sea, no es lo mismo tener 7 billones que tener 7.000, pero hay que aclarar.
ese 7000 no es un 7000, sino que realmente son billones. Entonces, así lo podemos aclarar. Entonces, eso también es una manera de cómo podemos aplicar los formatos personalizados. Entonces, esos números grandotes los hacemos, los reducimos, pero aclaramos que esos números son billones, ¿verdad? Que son 7.710 billones. Veamos, me he detenido bastante en el formato personalizado porque nos hacen falta las otras pestañas. Vamos a ver. En el video de la clase del día de hoy les mencionaba también, ¿verdad? Este no es lo mismo. Voy a ver aquí otros ejemplos que podamos aplicar. Si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, voy a insertar unas columnas aquí. Estos números se están moviendo por la función aleatorio. Ya después vamos a ir aprendiendo cómo hacer que esos números se queden fijos. Digamos, a esa venta usted le quiere asignar una comisión, aunque puede ser que no sea el mejor ejemplo. Tal vez cuando haga una factura y tenga que o tenga que expresar, por ejemplo, cantidades o números. Mayra, ¿tiene alguna pregunta? Ahí nos quis, no sé si quiere algún otro tipo de ayuda o solo estaba probando la herramienta. No hay problema, no hay ningún problema. Que, por ejemplo, haya una cantidad que usted la quiere expresar en onzas, en kilos, en libras, en cualquier unidad. Si yo escribo, si yo escribo un gramo de algo y el precio es de 2 y yo quiero hacer una fórmula. Cantidad por precio igual a al precio por la cantidad. Ahí tengo un error. Ah, sí, muy probablemente también. A ver, ya tengo dos tareas, Mario, de compartirle los operadores y de compartirle que lo pase a texto. Lo voy a anotar aquí porque si no se me va a olvidar. Porque el chat de Zoom, sino, aunque sí lo puedo revisar, pero mejor lo anoto. Hay una función que también la voy a dejar pendiente. Claro que sí, con mucho gusto, Mario. No dio un error, ¿por qué? Porque no podemos multiplicar un número por un texto. Entonces, ¿qué solución le damos? Si yo quiero que aparezca allí un gramo, una onza o lo que sea, cualquier cosa, alguna unidad, ¿qué hacemos? Dejo el 1, me voy al formato personalizado y allí le digo que escriba, voy a tomar este o puedo tomar este. Este para números enteros, pero si esas cantidades van a llevar decimales, pues selecciono el decimal. Digamos que voy a tomar este como entero. Le doy un espacio y entre comillas le escribo lo que quiero que diga. Gramos. Aquí la fórmula funcionó porque ya no tiene el texto, porque era un error. Escribir con una combinación, que yo escriba una combinación como lo hice, por eso no dio un error. Pero si yo quiero que aparezca, entonces vea,
Me apareció un gramo como yo quería que apareciera. En la barra de fórmulas no está porque yo no lo escribí en la celda, sino que lo fui a escribir en el formato personalizado y allí pues la fórmula no tiene ningún problema. Muy bien. No. Tal vez solo. A ver. Quizás para que los demás compañeros se den cuenta, porque veo que me está enviando los mensajes directos, es mejor dejarlo en el chat de todos para que así todos sepan la pregunta, porque puede ser que alguno también tenga esa duda. Entonces aquí Mario pregunta que no. Porque yo, si yo aquí escribo, lo voy a hacer en la celda de abajo, si yo aquí escribo uno, entre comillas, GR, yo voy a tener el mismo problema, porque estoy ingresando el texto en la celda. Entonces yo voy a tener el mismo problema. Aquí voy a copiar la fórmula. Y ahorita ya sabemos por qué tengo error, porque yo no tengo que hacer eso directamente en la fórmula. Si yo quiero que aparezca el texto, entonces lo borro, perdón, dejo el puro número ahí y me voy al formato personalizado. Selecciono este número para los enteros o este para los decimales. Yo voy a seleccionar este. Le voy a dar un espacio. Aquí hay que poner el texto entre comillas en el formato personalizado. Onzas. Y ahí aparece. Gramo. Onzas y así, pues aquí a la fórmula no tiene ningún problema porque esto lo sigue interpretando como número, simplemente hay un formato personalizado. Eso quiero. Bueno, no importa, yo lo busco. Ok, entonces vean ustedes que en formato personalizado tienen todos estos formatos para que ustedes los vayan probando, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cuál es el que más les puede servir. Y aquí al final se han agregado todos los que yo he estado haciendo en la clase, ¿verdad? Aquí están agregados, ¿verdad? Y estos son los predeterminados para que usted vaya haciendo sus prácticas. No hay nada mejor que usted practique porque va a aprender más. Vamos a ver las siguientes pestañas. La pestaña alineación. Pues aquí es como si queremos que la alineación del texto horizontal, vertical, queremos dejar un tipo de sangría. El ajuste de texto, por ejemplo, si aquí. Voy a hacerla más pequeña de tal manera que, a ver, mejor lo voy a hacer con esta. Bueno, voy a dejarlo así. ¿Qué haríamos si no se tiene que mover el ancho de columna? No cabe, pero es que ya no podemos, sobre todo cuando quizás tenemos que imprimir, ¿verdad? Que no podemos ya hacer la columna más ancha porque se nos pasa a otra página. Entonces, seleccionamos y acá donde dice ajustar texto, para ese texto que no cabe, ajustar texto, pues puede suceder. A ver, voy a seleccionar. Aquí también lo puede aplicar. No es que eso no era texto, esos son números. A ver, lo voy a hacer acá. Y eso me doy cuenta acá, ¿verdad? Me doy cuenta aquí en la barra de fórmulas, que eso fue un formato personalizado que hicimos. Voy a ver si acá, ajá, aquí tampoco. Porque no me está funcionando porque son números, pero lo voy a probar acá. Si, por ejemplo, vaya esto. No cabe, voy a seleccionarlo y aquí está el de ajustar texto y lo que pasa es eso.
¿verdad? Aquí por el tipo de dato que tenemos, ¿verdad? Pero en alguna ocasión a usted le va a funcionar. Para que no se vea tan feo, le voy a dar control Z y solo voy a arreglar uno, ajustar texto. Lo que hace es que lo hace en dos líneas, ¿verdad? Ese texto que no cabe, lo hace en dos líneas. Eso es, para eso se hace ajustar texto. El otro, aquí ya no hay necesidad de cambiar el ancho de la columna, sino que el texto, pues, lo ajusta a dos líneas. Aquí donde dice reducir hasta ajustar, ¿qué pasa con eso? Le damos a aceptar. Y nosotros no le pusimos una letra más pequeña, ni tocamos el tamaño de la letra. Simplemente se le aplicamos la opción de reducir hasta ajustar. Y de pronto queremos combinar, digamos aquí, combinar celdas. Digamos que estas celdas que van de la D3 a la J3, queremos combinarlas porque a lo mejor queremos poner un título centrado, ventas, por ejemplo. Entonces las combinamos con este comando que también lo encontramos allá en control 1, que aquí está, ¿verdad? Combinar celdas para que varias celdas se nos hagan una sola. Y la dirección del texto, aquí también puede cambiar la orientación, ¿verdad? Por ejemplo, voy a seleccionar edades y vamos a cambiar, por ejemplo, la orientación. O podemos ponerlo así. Aquí usted vaya probando de cuántos grados quiere la orientación y eso es lo que sucede con la alineación. Y la fuente, pues ya es un poco más conocida. El tipo de fuente, el estilo, el tamaño, el color, los subrayados. Aquí puede encontrar los subrayados. Y los efectos, superíndice, subíndice, cuando, por ejemplo, se está trabajando, lo voy a hacer aquí abajo, superíndice, subíndice, digamos aquí, el superíndice, por ejemplo, cuando tenemos un número elevado, 10 a la 2, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar el número 2, vamos a aplicar el superíndice y allí está. Se me vuelve a poner. Ahí lo que yo hago es que mejor le escribo un número ahí adelante, vuelvo a hacer el proceso de superíndice. Ahí. Quiero ver, se me está quedando y si no, pues, si nos funciona con este formato. No, por alguna razón no se me está quedando, no sé. Ok, solo que quedó como texto. Le voy a borrar el 1. Le voy a ver si, a ver esto. Solo voy a hacer una prueba. Ajá, sí. Sí está funcionando. Aquí lo único que podemos hacer, aquí nos aparece un triangulito porque para Excel ese ha sido como un error. Eso no es lo normal para Excel. El número de esta celda tiene un formato de texto, va a precedir o con apóstrofe. Pero ya vimos que se está comportando como número. Entonces aquí hay opciones en las que podemos decirle sí, número almacenado como texto, que lo convierte en número, pero a ver si no tenemos el riesgo de que se nos, ya se no, no se nos aplique el superíndice. Ayuda sobre este error, ahí le va a dar una ayuda si lo quiere, omitirlo, pues para que ya no le diga que es un error, porque a lo mejor puede ser que no sea un error, como ahorita, ¿verdad? En realidad no es que lo tengamos como error. Modificar en la barra de fórmulas, opciones de comprobación de errores, ¿verdad? Aquí podemos hacer, esto lo hice para comprobar que en realidad está funcionando como superíndice.
Se nos ha ido el tiempo, son las 9 en punto, usted tiene sus compromisos, yo pues más tarde les estaré compartiendo y si no puedo ahora, les estaré compartiendo mañana temprano, trataré de hacerlo hoy, lo que les quiero compartir que son estas dos cosas. Así que vamos a dejar hasta acá la clase, muchas gracias por su atención y su puntualidad, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Un gusto, buenas noches, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Un gusto. Bye. Adiós.